Buenísimas tardes a todos vosotros, cosmopolitanos, y a todas aquellas personas que un día más han tomado la decisión de sintonizar a Songar Radio y Televisión para seguir en riguroso directo su programa de farándula favorito, por supuesto, IG Cosmopolitan. Una semana más vamos a intentar comenzar con toda la buena energía del mundo, con las mejores vibras del mundo, a ver si la semana nos va bien a todos, pero sobre todo a ver si disfrutamos en compañía de IG Cosmopolitan y el nuevo contenido que ha traído para este nuevo capítulo también. Si de subirnos los ánimos y darle el mood adecuado al plato de IG Cosmopolitan se trata, no puede faltar una colaboración de Yuri Guerrero y Tete Tupac para darle paso al Salón de la Fama. Salón de la Fama. Y bueno, otra semana más, siendo la más envidiada por la compañía que siempre tengo aquí en IG Cosmopolitan. Antes de presentaros a nuestro invitado especial de hoy, voy a darle las buenas tardes a mi siempre compañero Santi. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy contento. ¿Sí? Sí, claro. No sé, a veces me despierto, a veces me da esa sensación de despertarme por la mañana y digo, wow. Hoy es el día. Qué tranquilidad, ¿no? Es como que te despiertas y te sientes bien. Eso es bueno. Hay comida, hay dinero, hay amigos, hay amor. ¿Qué más quieres en la vida? Eso quiere decir que los que van a la brujería por la noche no se despiertan. Así. Pero bueno, chicos, vámonos a conocer a nuestro invitado especial del día de hoy y os comento un poquito acerca de este chico, porque es un chico o un hombre, mejor dicho. Pues mira, él es una persona responsable, es una persona trabajadora, y una cosa que a mí me gusta mucho es que tiene sus objetivos bien claros. Nuestro invitado especial del día de hoy es preparador físico y entrenador personal. Así que vamos a darle la bienvenida a Solari Esono Nze. Bienvenido, IG Cosmopolitan. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás? Aquí todo bien, tranquilo, me siento. Oye, Solari es tu nombre de verdad, qué curioso, ¿verdad? Muy curioso, te puedo decir, porque la mayoría de gente me conoce más por Solari. Como Solari, ¿no? Sí, como Solari. O sea, Solari. ¿Es un apodo tuyo? Es un apodo mío, okay, que me dio un tío mío por ser aficionado del Real Madrid. ¡Ay, madre! Sí, vale, sí. Ya no hablamos más de eso, porque aquí yo soy del Barça y no quiero que tú y yo salgamos mal todavía. ¿Vale? Así que vamos a dejar eso a un lado. Okay, pero bueno, okay. Solari, cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia como entrenador personal, como preparador físico. ¿Qué es lo que podemos decir que te ha llamado la atención de este mundo? Buena pregunta. Sinceramente, en primer lugar, date las gracias por la oportunidad, ¿no? Y ante todo decirte que lo que más me ha gustado de este mundo, porque es un mundo que sinceramente mucha gente al final y al cabo no valoran mucho este aspecto, pero actualmente estamos en un país donde la gente ya empieza a valorar realmente la cultura del deporte, porque ahora mismo si te fijas, si miramos atrás en el 2005, 2004, era difícil encontrar a mucha gente caminar en las calles, pero ahora parece un hobby. Cada mañana le vas a ver a este con el perro, este en el paseo marítimo. Entonces, como que la gente del país, ¿no?, ya se ha adaptado mucho al deporte. Y entonces, podríamos decir que lo vio como una oportunidad. Bueno, aquí... Sí, una oportunidad buena y una oportunidad mala, porque créame, cuando empiezas en ese mundo, créame que mucha gente te va a ver como alguien que está un poquito para allá. Sí, ¿sabes? ¿Pero por qué? ¿Cómo te digo? Cuando nuestros padres nos inculcan ir a clase y todo entonces ellos se hacen la idea que, bueno, vas a ser un abogado, vas a ser esto, lo otro. Médico. Y entonces cuando te sientas con tus viejos, les dices, mira, yo no quiero ser esto. Yo quiero hacer esto. Entonces como que a la primera te ven como una persona rara, pero luego cuando empiezan a ver lo que estás haciendo, entonces te empiezan a aplaudir otros que, wow. Mira, ojalá el día de mañana mi hijo venga y diga, es que mamá, quiero ser preparador físico. Mi hijo, vete, tendré clases gratis, hombre, me estaré potente gratis sin tener que pagar. No, sinceramente es un... bueno, para mí, yo me siento muy orgulloso, ¿sabes? Porque sinceramente, no solo yo, en el país actualmente somos un montón de gente que sinceramente intentamos vivir de ello. Y ya estamos en un país donde la gente se ha integrado, ¿sabes? Y ya empiezan a valorar
el eso, ¿cómo se dice? Ya empiezan a valorar tu potencial, tu trabajo, y sí, empiezan a valorar tu trabajo también, ¿sabes? ¿Sabes qué me ha extrañado? No. Sinceramente, o sea, físicamente estás muy bien, porque... Oh, gracias. Sí, 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 en serio, porque yo no sé qué manía tienen algunas personas, sobre todo algunos preparadores físicos o entrenadores personales, sí, que están como armarios. El brazo está grande, así. Pero los pies así, pero el brazo está ahí. Lo que me hace plantear la siguiente pregunta. Sí. ¿Alguna, se puede decir que actualmente ya se ha implantado esa cultura de consumir, digamos, proteínas, sí, y cosas por, sí, el estilo? ¿Hay gente que ya les da, o que ya le da de verdad al tema? Sí, realmente, porque, ¿qué te voy a decir? Actualmente la gente ya vive de eso, ¿sabes? Porque antes era difícil. Vas a un gimnasio, uh-huh, y la gente lo hacía para pasar el tiempo. Uh-huh. Pero ahora vas a ver a un ejemplo, vas a ver a un artista X aquí en Guinea, uh-huh, que va a un concierto y luego viene detrás de él, ves a unos securities que él mismo, pueda que con, o la gente de su organización, han buscado un par de tíos en el gym, uh-huh, para que hagan ese trabajo, en plan, toda la noche puedan protegerle. ¿Sabes? ¿Por qué te lo digo? Porque es algo que sinceramente motiva. Antes te ibas al gym, entrenabas, tenías buen físico y no encontrabas trabajo, ¿sabes? Uh-huh. Pero ahora imagínate, vas a un concierto, le vas a ver a WM tiene a alguien detrás que quizás le protege la espalda, aunque no vaya a pasar nada, ¿sabes? Uh-huh. Sí. Ellos te hacen entender que sinceramente, de la manera que ellos viven de la música, ustedes también podéis vivir de eso, ¿sabes? Okay, pues entonces podríamos como que... decir que esa gente que vemos tan, ¿cómo decirlo?, marcados físicamente, pueden realizar ese tipo de trabajos. Pero tal, uh-huh, y como estaba diciendo Santi, okay, yo puedo llegar a entender que hay gente que tiene una complexión más bien delgada o, uh-huh, demasiado delgada, sí, y que sean ellos los que tomen, yo qué sé, proteínas o cosas así, uh-huh, para, o algún tipo de suplemento para aumentar la masa muscular y tal, pero realmente eso, uh-huh, es beneficioso para el cuerpo a largo plazo. No te voy a mentir, bueno, me van a perder mucha gente, no estoy criticando, sí, ¿sabes? Sí, sí. Cada uno tiene su manera de hacer las, sí, cosas, uh-huh, pero sinceramente las proteínas a la larga te van a dar problemas, porque, yeah, yo he tenido un cliente que lo estaba consumiendo mucho y ahora ha tenido problema de hígado, ¿sabes? Porque mucha gente abusa de, sí, las proteínas, o sea, se obsesionan tanto que ya no puedes entrenar si no consumes esto. Madre mía. Hay muchas maneras de variar la proteína, o sea, lo que te quiero decir con eso es que mucha gente como yo intentamos tener el resultado fast, rápido, ¿sabes? Uh-huh. Entonces el proceso que va lento, nadie quiere ir en el proceso lento, ¿sabes? ¿Por qué te lo digo ahora mismo? Si te recomiendo ahora mismo, te digo, oye Santi, mira, las lentejas son proteínas. Uh-huh. Ahora, puedes consumir lentejas en casa, sí, ¿me entiendes? Sí. Entonces puedes consumir arroz con pollo, es, sí, proteína. Sí. Pero ahora, entre comer lentejas y comer arroz pollo, el proceso va lento. Claro. Entonces, cuando te digo, mira, está la creatina, está el whey protein, que van fast. A la creatina directamente. Lo quiero ahora, rápido. Directamente. Por eso, sinceramente, es como una pregunta que me preguntó una persona X. Oye, ¿por qué siempre estás igual? Te mantienes. Entonces, es una pregunta que a veces yo digo, bueno, yo no sé, yo no sabía que estaba así. Pero depende de cómo entrenas. Hay mucha gente que son culturistas. Sí, bodybuilders. ¿Entiendes? Y no lo saben. ¿Entiendes? Hay culturistas que se dedican a sistema mixta Olimpia. Uh-huh. Otros que ya se han enfocado, porque ahora en el estadio hay una federación de halterofilia. Uh-huh. Entonces, algunos lo hacen para estar en ese nivel. Uh-huh. Otros entrenan con el objetivo de quizás, digamos, Santi me contrata para andar detrás de él, ¿me entiendes? Uh-huh. Otros, o sea, cada uno tiene su rutina. Yeah. Algunos se enfocan más en la musculatura. Uh-huh. Otros intentan hacer cardio, sesiones de HIIT, uh-huh, que son modalidades diferentes. Porque una persona que hace sesión de HIIT y cardio, siempre le vas a ver tonificado. Uh-huh. ¿Me entiendes? Pero sin esa exageración. Sin esa exageración. Entonces, la persona que se enfoca solo al músculo, le vas a ver en el gym, todos los días hace lo mismo. Madre se mía. Mete los cascos, se pega unas pesas de 100 kilos y lo da ahí, ¿sabes? Entonces tú le vas a ver, por eso a veces cuando vas en un gimnasio, para que veas, si vas en un gimnasio le dices al monitor o al preparador físico, mira, necesito una sesión de HIIT, a veces la gente te ve raro. ¿Qué es HIIT? ¿Qué es HIIT?
¿sabes? Sí. Entonces estamos acostumbrados. Hermano, sí, ¿cómo funciona esta máquina? Entonces tú vas, yo te digo cómo funciona la máquina y te metes ahí, estás le ahí moleas 80 kilos, estás ahí hasta que te digamos, tenemos que cerrar, madre ¿me mía? ¿Entiendes? Y entonces cuando tú vienes y me dices, ma, necesito que hagamos una sesión de HIIT, una sesión de HIIT es una mezcla de ejercicios de cardio con musculatura, ¿me entiendes? Puedes entrenar, puedes hacer una sesión de cardio con musculatura y te cansas en 20 minutos. Wow. Pero si haces una sesión de músculo, puedes hacer 4 horas en el gimnasio. Madre. Conozco gente que pegan 3 horas en el gym. ¿3 horas? 3 horas. Ah, de hecho, en el gimnasio donde estoy, hay gente que viene un sábado a las 9 de la mañana y se va a las 12. ¿Pero cuál es la necesidad? Bueno, ellos sabrán la necesidad. Pero mira, una cosa que he observado mucho, quiero que me des tu opinión al respecto, es que también hay muchas personas, sobre todo chicos, que se centran tanto en la zona superior de su cuerpo, las piernas le quedan así. Los llamados muslos de pollo, patas de pollo, algo así. Eso no te puedo mentir, sinceramente, a nivel personal, ¿me entiendes? A nivel personal es para la gente que no sabe entrenar, Santi. ¿Por qué te lo digo? Estamos en una sociedad, perdón, que nadie se sienta ofendido. Nadie se ofenda, estamos en una sociedad donde la gente no sabe preguntar cómo se hace esto. Sí. Para eso está el hermano, preparador. ¿Para qué sirve esto? Sí. Hermano, ¿cómo puedo entrenar para estar bien completamente? Equilibrar mi cuerpo. ¿Me entiendes? Entonces, a la semana, nosotros los preparadores físicos, cuando tenemos a un cliente, lo que hacemos a la semana, si un ejemplo, si Santi me dice, Solari, quiero tener una rutina contigo de 4 días a la semana. Okay. Entonces, a la semana yo preparo tu rutina semanal. Y quiere decir, no vamos a hacer lo mismo todos los días. Okay. Entonces, hay gente que de lunes a sábado, hace lo mismo todos los días. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, cuando te enfocas en la parte superior y te olvidas de la parte superior... Ay, amigo. No vas a pasar todos los días con pantalón chándal. Habrá un día que vas a querer llevar a tus niños a la piscina y le verás a otros padres que están en pantalón corto, están buenoros, y tú estás ahí con chándal y te da vergüenza porque estás palío abajo. Madre mía, es que ¿entiendes? Es un caso. Es un caso. Lamentablemente hay gente que sabe entrenar, ¿sabes? He visto mucha gente, he visto chicas, mujeres que saben entrenar. ¿Entiendes? Yo soy una persona que sé admirar el trabajo que hace la gente. Eso es bueno. Solamente verte coger las pesas, yo sé que sabes entrenar. Fácilmente. ¿Sabes? Es como una pequeña virtud que tengo. Solamente la manera que te veo agarrar las pesas, las mancuernas, yo sé que entiendes y yo sé que no entiendes. Entonces, mucha gente se suele sentir ofendido cuando yo vengo y te digo, hermano, no se hace así. Madre mía. Tienes que colocarte así y así. Entonces, muchos se sienten ofendidos y dicen, hermano, llevo 5 años entrenando. No es la primera vez que lo hago. Madre mía. Pero tú le miras a la persona, el abdomen está aquí. Las piernas no las trabaja de lunes cinco a viernes. 5 años después. Y te dice que lleva 5 años de experiencia. Entonces, la única manera que suelo hacer es... Callarte. Ayudar a quien se deje ayudar. Normalmente. Ok, mira, ¿cuáles han sido, o sea, qué peticiones tú normalmente recibes? ¿En qué partes del cuerpo crees que se enfoca más la gente? Por una parte, hombres, y por la otra, mujeres. Bueno, actualmente, actualmente las mujeres son las que más tienen más peticiones. ¿Sí? ¿En qué se enfocan estas chicas? En primer lugar, porque las mujeres piensan que los preparadores físicos somos cirujanos. Magos. Somos cirujanos, ¿eh? ¿Por qué te lo digo? Porque fíjate, cuando viene un hombre en el gym, ¿me entiendes? Cuando viene un señor X que pesa 190 kilos o 142, él te dice, hermano, necesito que me ayudes a bajar todo esto. Entonces, vale, le vas a hacer la rutina, le dices, mira, hermano, tenemos que entrenar así 4 veces a la semana, en casa tenemos que comer así, así, le das la dieta completa. Entonces, él lo lleva a su casa. Ahora, depende más de ti cómo comes, porque en casa yo no te puedo controlar. Exacto. Un ejemplo ahora, ella me puede enviar una foto, Solari, mira, esto es lo que he cenado, pero está en Galambo. ¿Me entiendes? Está en una pizzería montándose, llenándose hamburguesas. Y luego me manda un platito de frutas, de piña, y me dice, esto es lo que es, hasta no he terminado. ¿A quién engaña? ¿A quién engaña? ¿A mí? No. Ahora, cuando viene una chica en el gym, hermano mío,
Es un caos. Ay. Vienen, hola, buenas, ¿cómo estás? Bien, mira, yo en primer lugar no te va a decir, no tengo mucho, como verás, no tengo no mucho tengo nada, trabajo. No tengo nada. No tengo mucho trabajo, pero... Qué humildes, en ¿no? primer lugar, bueno, no sé, ¿me puedes ayudar primero a quitar estas papas? Y tú te quedas así. ¿Cómo lo hago? ¿Qué ejercicio se da para quitar las mandíbulas? Y luego te dice, también quiero quitar un poco, quiero bajar las grasas que tengo debajo de mis brazos y quiero que me dejes el abdomen como esa chica de ahí. Te va a mostrar la imagen que tenemos en un gimnasio. Y lo del abdominal, no tanto, como verás, desde que di a luz, llevo 3 años, y como que suele estar normal, pero ahora me lo puedes bajar un poquito. Piensa que voy a coger, una báscula, empiezo a soplar y luego el abdomen papá va bajando. O sea que te digo la verdad que, pero el síntesis no te voy a mentir. Me gusta más entrenar con las mujeres, ¿sabes? Uh-huh. ¿Por qué? Porque las mujeres son obedientes cuando realmente hay un objetivo. Eso sí que está claro. Porque es un trabajo que hago diariamente, ¿me entiendes? Entreno a la gente a domicilio, uh-huh. Entreno a la gente en el paseo marítimo, o sea, donde tú quieras que yo te entrene. Sí. Entonces me he dado cuenta que del 100%, el 75% de las mujeres ya están obedeciendo. Qué bien. Porque normalmente cada persona que viene en el gym tiene un objetivo. Yeah. O te casas, o hay un cumpleaños, o eres la madrina de una boda. Hay un objetivo, siempre hay un objetivo, la verdad. Siempre hay un objetivo. Pero bueno, es un mundo que ves de todo. ¿Me entiendes? Sí, ves de todo, porque muy aparte de ser preparador físico, los entrenadores son como psicólogos. Mm. Sí, somos como psicólogos, porque siempre la gente tiene problema y a veces viene al gym para desahogarse. Uh-huh. Y tú tienes que estar ahí como un psicólogo que está escuchando. Escuchar y entrenar. Sí, escucho tu problema y al mismo tiempo te ayuda a desahogar. Sí. ¿Me entiendes? Entonces cuando vas a tu casa eliminas toxinas y te vas bien relajado. Yo siempre he dicho que igual si se puede encapsular lo que se siente después de una sesión de deporte, esa persona sería millonaria, sinceramente. Eso me hace plantearle la siguiente pregunta. Okay, entre todas las personas que ha podido tener la oportunidad de entrenar, sí, ¿alguna vez ha visto algún tipo de cambio mental? Porque podrás observar que muchas veces cuando una persona, digamos, esté en un nivel de peso que no quiere, sí, luego empieza a ejercitar, sí, nos damos cuenta que baja de peso, pero como que hay algo en él, como que quiere seguir entrenando, sí, sí. Más y más, no sé si alguna vez lo ha podido observar. Sí, lo he podido observar, pero no sé si la persona quiere que cite su nombre. Pero no, no hace falta su nombre. Okay. No, es que si cito su nombre se enfada. Sinceramente, sí. Sí, ¿por qué te lo digo? Porque al principio, ¿sabes? Primero te tengo que convencer. Porque mucha gente piensa que bajar de peso es algo de 3 días. No es algo de 3 días. De lunes a domingo puedes coger 1 kilo. Pero de lunes a domingo no puedes quitar este kilo. O sea, para que quites este kilo tienes que hacer un montón de esfuerzos. Dejar la Coca-Cola, dejar la cerveza, dejar la comida que la mamá siempre cocina los domingos. O sea, te enfocas más en algo. Entonces tengo el don de convencer a la gente, decirte, mira, sinceramente, esto tiene que ser un plan de vida. Uh-huh. A largo plazo. No solo lo tienes que hacer porque eres el padrino de una boda. Y luego, después de la boda, stop. Cuando lo dejas ahí, te inflas a globo. Hace un efecto rebote. Te vas a inflar a globo. Entonces, intento convencer a mucha gente porque hoy en día me siento muy orgulloso porque tengo un montón de gente que he entrenado. Otros que a veces voy pasando en la calle cuando salgo a correr por la mañana. Uno te saluda, a veces ni te acuerdas quién es. Otro te va a llamar, otro te oye tal, el otro te va a comentar, mira Chuco, fuiste persona clave en la recuperación de mi hermana. Entonces como que de tanta gente que has entrenado no puedes memorizar a todo el mundo, ¿me entiendes? No, intento convencer, y eso es bueno porque sinceramente sin la salud no podemos hacer nada. No podemos hacer absolutamente nada. Entonces, de la misma manera que despertamos por la mañana, te vas al baño, te duchas, cepillas, vas a dejar a los niños a clase, te bañas para venir al curo, así mismo también tenemos que tener una pequeña parte de nuestra agenda que pone deporte. Deporte. Siempre. Eso es muy importante. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando el médico ya te obliga a hacer deporte, ya no lo vas a hacer con buena intención. Yeah. Ya lo vas a hacer, o sea, vas a tener otra inversión sí, que no tenías. Animado.
sí. No tenías previsto. Oye, pero para una persona normal que quiera mantener, yo que sé, un estilo de vida saludable, ¿cuántas veces a la semana es recomendable hacer algo de deporte, cualquier tipo? Bueno, normalmente suele ser, depende de cómo, de la constitución de uno mismo. Ah, ok, depende de... Sí, hay gente, bueno, yo me caracterizo como una persona, siempre me dice mi madre, eres un fideo. Y yo soy como un fideo, quiere decir, te puedo comer lo que sea, pero todos los días estoy en el gym. Okay. No quiere decir que entreno todos los días, pero quiere decir, si tengo una rutina contigo, no te puedo indicar los ejercicios con los dedos. Yo te doy la muestra, trabajamos juntos. Entonces, sin darte cuenta, tú también estás trabajando. ¿Me entiendes? Entonces, como que es depende, como te he dicho, es depende de cada constitución. Hay gente que nace de una familia, procede de una familia de gente con peso. Con peso. Otros que somos palillos chicos. Entonces, una persona que viene de una familia de peso, te puedo recomendar entrenar 4 veces a la semana. ¿Por qué? Porque el cuerpo, si no le dejas tiempo para descansar, sinceramente no vas a notar cambios. Hay mucha gente, sí, hay mucha gente que piensa que entrenar por la mañana, por la tarde, por la mañana, recortas el tiempo. No recortas el tiempo. Lo que haces es quemar el cuerpo doble. Porque si tu objetivo es bajar de peso y tonificar, muchos piensan, bueno, eso suele pasar cuando has pagado la mensualidad y quieres consumir. Quieres aprovechar. Quieres consumir toda la mensualidad. Entonces, cuando preguntas el horario, oye, ¿qué hora abrís? Bueno, abrimos las 6 en punto. Ah, estaré viniendo a las 6. Viene a las 6, se entrena. Por la tarde a las 5, le ves ahí. De lunes a sábado. Wow. Y piensa que es mejor. Y piensa que es mejor porque otra persona le ha engañado. Entonces, cuando al final le pregunta, hermano, ¿por qué entrenas así? No, un amigo me ha dicho que, no, hermano, si no dejas al cuerpo descansar, este cuerpo no va a responder. Porque si por la mañana vienes, haces una sesión de cardio, ahora vienes por la tarde, quieres volver a hacer lo mismo que has hecho. Y entonces como que no coincide, porque después de salir del gimnasio por la mañana, vas al trabajo, subes ahí, quizás este te debe pasta, no te ha pagado. Entonces como que la mente no está bien. Por eso mucha gente, yo siempre suelo recomendar a la gente, cuando vienes en el gym, mira tu constitución, te puedo decir, mira, jefa, sí, mira, necesitas solo 3 días a la semana. De los 3 días tú eliges los días, puede ser lunes, miércoles, viernes o martes, jueves, sábado. Porque si entrenas hoy, descansas mañana, cuando vienes pasado mañana vienes con mucha energía. Qué bien esto. Y puedes hacer 40, 45 mil, depende de lo que pueda aguantar la gente. Es así. Mira, y yo sé que hay gente por ahí que quizás no tiene la oportunidad de irse a un gimnasio o algo por el estilo. Hay no mucha tiene gente. El ánimo. ¿Qué cositas podemos hacer en casa que pueden ayudarnos a mantener una vida saludable? Bueno, en primer lugar, siempre lo digo a la gente, primero tenemos que cambiar la manera de comer. Ay, la alimentación. La alimentación es un 60%. Wow. El ejercicio es un 40% y todo une un 100%. Ahora, la motivación también de entrenar en casa tiene que venir mucho de la persona. Porque digamos que hay momentos que estás inspirada, metes tu música preferida en casa, empiezas a hacer unos ejercicios, pero luego te da un bajón en 10 minutos. Cuelgas, quitas los cascos, los echas ahí, vas ahí, abres la nevera, coges este cubo de helado y te sientas, empiezas a mirar Netflix. ¿De qué te han servido? ¿De qué te ha servido? Lo poco que has quemado ya lo estás recuperando. Es que para entrenar, sinceramente, para entrenar en casa, la gente tiene que estar muy motivada, muy motivada. De hecho, ahí es donde entra el papel del entrenador personal, a domicilio, sí, para la gente. Por eso siempre recomendamos a la gente. Mucha gente no tiene tiempo para ir a un gimnasio. Entonces, si tienes un espacio en tu casa, puedes contratar a un entrenador personal, que somos un montón. De hecho, tenemos un grupo donde, sí, tenemos un grupo, una pequeña asociación de entrenadores donde mínimamente estamos intentando inculcar esto. Y estamos consiguiendo los objetivos también, porque ahora ya tienes gente, sales de aquí, te vas a Caracolas por la mañana, sales a Caracolas, vuelves a ir para ahí. O sea, en un día, en una mañana, tienes como 4 o 5 personas que entrenas dependiendo del horario de cada Qué bien. Uno. Oye, pues entonces económicamente
renta, ¿no? Renta, sí, hay que decir la verdad, sinceramente renta, pero también tiene sus gastos. Hombre, porque claro. Tienes que pagar taxi, sales de allá, esto, tienes, a veces vas a entrenar a alguien y no tiene material. Ya. Entonces, como que cuando eres entrenador así, tienes que tener un montón de material. Madre mía. Porque hay gente que construye buenas casas aquí y se olvida de construir un gimnasio. También, eso sí. Es muy interesante. De hecho, hace poco me fui en la casa de un señor X, está equipado. Pero la casa está tan bonita, entonces yo pensaba que me iba a decir, mira, ahí tienes el gym. Está. Y luego le pregunto, vos, sí, ¿dónde está el gym? Ah, chaval, al final me olvidé de esto, pero en el próximo año ya veré si pero pongo el algo. Minibar está... No. El minibar no puede faltar. El minibar, hay dos minibares. Uno está la piscina, el otro está cerca de ahí. El minibar no puede faltar, pero, man, tienes este casoplón, pero te has olvidado del gym. Mucha gente así. Eso cuando no te gusta, sinceramente, yeah. Cuando no te gusta. Hombre, no todo el mundo tiene ese amor intrínseco, sí, por el deporte. Sí, pero no, pero mira, a veces si no te gusta lo que es gimnasio, puedes tener una cancha de baloncesto. También. O una terraza. O una para terraza hacer... de tenis, de pádel, algo que te haga moverte, sí. Porque no, sinceramente, no todo el mundo le gusta el gym. Hay gente que todas las tardes le ves en el paseo marítimo, correcto, en la cancha, jugando al básquet. Otros que les ves en el estadio de Malabo. Es que hay de todo, hay de todo. Entonces, como que mucha gente, cuando no te gusta algo, es que no te gusta. La verdad es que no te... Hay algo que hemos estado mencionando al principio. Es de cuerpos tonificados, cuerpos muy musculados, sí. Pero hay una duda, voy a llamarlo así, es un debate que siempre se está generando, ¿no? Acerca de la gente que tiene muchísima musculatura y la gente que está tonificada. Yeah. ¿Una persona puede tener muchísima musculatura y poca fuerza o menos musculatura y más fuerza? ¡Wow! Esa es una buena pregunta. Porque a veces la gente piensa que por estar más gordo, sí, puedes estar más fuerte y hay y gente... créame que no es así. No es así. ¿Por qué te lo digo? Porque en primer lugar, hay mucha gente que nace con el cuerpo natural. Conozco muchos colegas que cuando van al gym no le dan a mucho peso, porque ellos mismos ya tienen la constitución hecha músculo. Entonces le vas a ver en el gimnasio elevar poco peso. Pero a veces pensamos que cuando le ves a uno grande, es el más fuerte. Y yo te digo que he entrenado con una persona X que pesa 160 kilos de músculo y lo que lleva en todo el cuerpo, y no te puede hacer una sesión de HIIT de 15 minutos. Entonces, como que no son los músculos, ¿sabes? Muchos piensan que cuando estás bien con los músculos eres el más fuerte. No. Es, sí, a veces le vas a ver a uno con mucho músculo. No estoy criticando a la gente que le da mucho al músculo. Eso es bueno, cada uno entrena a su manera. Pero realmente, ese músculo que llevas a veces te impide. Porque si estás entrenando a alguien que no quiere musculatura, entonces cuando yo te tengo que enseñar cómo hacemos la rutina, el circuito de HIIT, yo mismo me canso. O a veces no termino y ya te enseño con los dedos, porque me canso, ¿me entiendes? Sí. Entonces, por eso siempre yo recomiendo a la gente, es bueno tener un cuerpo que puedes dominar. Eso, eso. Que puedes dominar. Eso. Da igual si tu musculatura pesa, porque a veces cuando pesamos 60 kilos, puedes volver a añadir 30 kilos, pero el 30 kilos más los 60 son 90. Entonces, son 90, son pura masa muscular. Pero cuando le ves a esta persona hacer una sesión de HIIT, domina su cuerpo. Pero en cambio, hay otros que le ves, sí, está bien cuadrado, sinceramente. Está grande, a veces yo también le vuelvo a mirar, digo, ¡wow! Me gustaría estar a los Schwarzenegger. Pero luego recuerdo la rutina y la gente que tengo, que sí. Tienes que entrenar cada mañana. Entonces, no me permite, sinceramente, tener tanta musculatura, ¿sabes? No me permite, ¿por qué? Porque la especialidad de lo que doy no me permite tener tanto músculo, ¿me entiendes? Y tampoco es manejable, digo. Sí, yo. Entonces como que cada uno tiene lo suyo. Sí. Hay algunos que cuando tienen la musculatura, a los Schwarzenegger, está perfecto. Se siente bien. Otros que están grande arriba y están abajo, para él está perfecto, abunda. ¿Me entiendes? Está perfecto. Entonces nosotros que intentamos estar cuadrados, estar tonificado, porque yo me encanta estar tonificado, porque cuando estás tonificado, primero no tienes problema de cambiar de talla. Estás estable. Estás estable, entonces quiere decir, cualquier ropa me puede entrar, pero cuando adquieres una masa muscular muy elevada, primero es un problemón. Hay momentos que quieres vestir
te quieres poner un polo y tienes que decirle a alguien que te baje la parte de atrás. Es que no porque llegas. Porque los brazos no te permiten bajarla, o sea, hay de todo. Qué pena. Hay ¿qué opinas de la calistenia? Uf, me encanta un montón. ¿Sí? Sí, me encanta un montón y me encantaría que en Guinea Ecuatorial haya muchas mujeres que le den mucho a ese tema. Uf. De hecho, conozco a tres que... les ves entrenar, hacer la calistenia es una pasada. Es una modalidad, sinceramente, es una modalidad que a mucha gente no les gusta. No, mucha gente no les gusta. Es que yo creo que implica muchísimo trabajo de alguna forma. Es intenso porque cuando haces calistenia no necesitas hacer pesas. Te lo digo sinceramente. Es como un sábado, si sales de aquí te vas a Los Ángeles, en el pequeño parque que han hecho en barrio chino. Sí. Yo voy ahí los sábados y me gusta el ambiente que veo ahí, ¿sabes? Porque a veces cuando encuentras a otra gente que también está haciendo lo que te gusta, te motiva. Le vas a ver a un niño de 11 años subir a una vara, 15 repeticiones. Y entonces cuando trabajas con tu propio peso, dominas tu propio peso, o sea, quedas bien marcado y bien tonificado que no necesitas ir al gym y empezar a elevar muchas pesas, la verdad. Okay. Es una buena modalidad que sinceramente, ojalá en nuestro país hubiera un montón de parques, ¿sabes? Sí, porque a veces te vas los sábados, a veces como a veces cambiamos, a veces si no vamos en barrio chino con los colegas, nos vamos a Arcaire, que también hay un montón de varas ahí, sí, y es bueno, es una pasada. Hay una pregunta, bueno, eso es algo, no podría dejar que te yo te respondo a cualquier pregunta, no pasa nada. ¿Qué opinas de los profesores de educación física que tienen panza? Que pasa mucho. Que tienen panza. Sí, sí. Que está mal. Que está mal. ¿Por qué te lo digo, Santi? Está fatal. ¿Me entiendes? Es como que yo le esté entrenando a ella. Y yo te digo, jefa, la rutina. Con los dedos. Sí, y yo te digo, la rutina de hoy tenemos, por decir, ¿no? Yo te digo, mira, tenemos 3 rondas de 10 repeticiones de glúteos. Entonces tenemos 3 rondas de step subiendo y bajando, tenemos 3 rondas de aeróbic y luego te digo, tenemos 3 rondas de 25-25 abdominales. Todo eso te lo estoy diciendo con los sentadito. Dedos. Y luego, a veces hay clientes que te dicen, bueno, aunque no te lo diga directamente, sí, pero piensa, ¿pero por qué me dice que haga tanto abdominales si su panza está así? Es que, vamos a ver, ¿dónde está el ejemplo? ¿Sabes? Entonces tú paras y dices, no coincide. Ay, no coincide, porque sinceramente, si eres un preparador físico, tú eres como una figura. Yeah. Eres una figura que la persona se puede inspirar en ti. Justamente. Entonces, si yo ahora me tengo que inspirar en ella, es como que ahora mismo yo tenga una hermana que tiene sobrepeso y la admira a ella. Entonces, ella le puede recomendar, mira, yo como así, de noche no como tanto, porque tiene el físico que ella está anhelando. Entonces, la está viendo como... Una inspiración, sí. ¿Cómo sirves de inspiración si tú mismo estás... Si estáis en la misma sintonía. Oye, y mira, en lo que hablabas de la alimentación, ¿puede influir la alimentación en las personas que, por ejemplo, también... Bueno, hablé sobre todo en el caso de los hombres, que es en los que me he fijado más. Okay. Los hombres que están muy fuertes, pero aún así tienen panza. Comemos mal, ¿me entiendes? Comemos mal. ¿Por qué te lo digo? Porque es una experiencia que he tenido estando entre los colegas. Entonces, cuando tu mujer te llama y te dice que ha cocinado pangolín, entonces nosotros, el grupillo, decimos, vamos a comer bien. Entonces llegamos ahí, pillamos el pangolín ahí con los plátano machacado, la yuca ahí, y ¿sabes cómo comemos aquí? Claro. Entonces, en una sentada te van a traer la piña, el eso, o sea, hay como un buffet. Entonces, para ti, después de terminar de comer, desabrochas el botón, entonces te pones cómodo y dices, esto es ahora sí. No es la buena vida. No es la buena vida. Comemos mal, ¿me entiendes? Comemos muy mal porque pasa que, sinceramente, mucha gente en nuestra sociedad no se cuida mucho. No se cuida mucho. Mucha gente pensamos que a veces por eso, y yo siempre le digo a la gente que es depende de la economía de cada uno. Claro, es que es caro muy cuidarse, importante. El alimentarse bien. Ha habido momentos que voy a Martínez, llevo una lista. El 100.000 que he llevado es poco. No llega, sí. No llega. A veces tienes que empezar a disminuir algunas cosas. Ahora bien,
Pasa que a veces llegas en casa, la economía no te da, entonces lo que encuentras que la vieja ha cocinado es lo que comes. Es lo que hay. Si encuentras los rabos de buey o de cerdo, que es lo que la mujer ha cocinado, señora, tráeme esto. Y tú te sientas ahí, te trae los rabos y estás comiendo el aceite, te chorea. Para ti es lo que hay, no, toca, no queda de otra. ¿Me entiendes? Cuesta. Yo te digo la verdad, cuesta. ¿Por qué te lo digo? Porque es uno de los puntos más importantes. Si comes bien, conozco gente que come bien, sigue manteniendo una línea de alimentación y no le da al gym, pero cuando tiene tiempo va a caminar o vas a hacer un poco de footing. Pero esa persona, otra gente que deja de comer carne y se mete más en el mundo del verde, esa ensalada, esto y tal, o sea, hay de todo. Pero mira, alguna de las últimas cuestiones, hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, y yo, por ejemplo, me he cruzado con gente que le gusta comparar pesos. Es decir, yo que mido como 1,75 aproximadamente y peso, yo soy esbelta, entre comillas, y peso 70 kilos. Es lo mismo que una persona que mide 1,60 y algo pese esos mismos 70. O sea, esto del peso se me suele parecer un poco... Sí, mucha gente se obsesiona mucho con el peso. Hay gente que va al gimnasio todos los días y cada día que viene se pone encima del peso. ¿He bajado o no he bajado? Entonces yo lo digo, no es el peso. Lo importante es dominar este peso. Sí. ¿Por qué te lo digo? He visto a una señora que pesa 75 kilos aguantar una rutina de aeróbic una hora. Y la chica, que es esbelta, pesa menos, no aguanta ni 25. Es así. Entonces, es más importante. Tienes que dominar tu peso. Es como que vayamos un sábado a hacer ejercicio físico en Los Ángeles. Tú vas a ver a un chico de 60 kilos, está elevando sus 60 kilos y lo domina. Y que el peso no es la salud. Y que el peso no es la salud. Una persona puede pasar, o sea, puede medir, yo que sé, 1,50 y tal y pesar sus 70 kilos. Y dominando sus 70 kilos. Y dominar su cuerpo. Porque el peso también depende más de la altura. De la altura. Sí. Depende más de la altura. Porque sobre todo la altura. Pesan los huesos, no la masa. Sí, no la masa. Porque a veces puedes ver a una chica con perrón un poquito bajita. Y esa bajita quizás te pesa 80 y pico, pero cuando baja de peso, la ves como que intenta como crecer, que sí, un poquito. Sí, entonces, como que no es esto. Es más, puedes pesar 70 kilos, pero si dominas bien tus 70 kilos, estás pero súper, súper bien, la verdad. Estás súper bien. Pues Solari, muchísimas gracias por todas las cositas que nos has contado. Sí, lo tendremos en cuenta. Sí, ha sido un placer. El placer siempre es un gusto, ¿no? Venir a un programa como el vuestro. O sea, que en casa también nos ven mucho, hay que decirlo. Y sinceramente siempre es un placer compartir plato con gente que también sabe y entiende mucho de la... Pues, ¿sabes una cosa? Yo espero que detrás de esta pantalla haya gente interesada en los servicios de Solari, que quiera ponerse a tono. Yo algún día, si es que me animo, quizás quiera, yo que sacar un poco este músculo. Te invito al gym, ven. ¿Sí? Ven, solamente ven. ¿Sí? Te lo haremos gratis. Mira, esto... La primera sesión te la haremos gratis porque sé que no vas. No voy. Esto me ha sonado a ven, te voy a castigar. Hay una cuestión también que a veces cuando la gente se inscribe a los gimnasios, como que solo vea la primera semana y luego ocurre mucho. He visto gente que viene, te paga una mensualidad, solo viene el mismo día. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando viene, por eso te he dicho que te consideran como un cirujano. Hermano, ¿cuánto tiempo puedo quitar esto? ¿Lo puedo quitar de aquí al día 30? Cuando yo te digo, bro, sinceramente no quiero mentirte, esto realmente no lo puedes quitar en 3 semanas. Ahora, lo único que te puedo decir, vamos a empezar a trabajar. Ya has hecho el esfuerzo de venir aquí. Sí. Entonces, vamos a trabajar. Entonces, cuando le das una pequeña rutina, quizás de 2 ejercicios, le machacas. Yo te digo que la única forma o el único sitio que le vas a ver es en el semáforo. ¡Hola! ¿Cómo va? Yo creo que si los gimnasios pusieran alguna cláusula como que... Tienes que venir si pagas. Si vienes durante 3 semanas, te lo dejamos gratis, te digo. Estaríamos vacíos, ¿eh?
tenido. La verdad es que... Claro, te digo, si ponemos una cláusula, lo decimos, si vienes 3 veces seguidos, te invitamos a una cena en tal restaurante lujoso, hermano, déjame todo esto, todos los días estará lleno. Todos los días estará lleno, te digo la verdad. ¿Tú sabes una cosa? Sí, yo te he visto con ganas de querer castigarme, pero aún no ha llegado ese día. No, pero... no va a venir, no va a venir. Pero ese sí día que no va a llegar. Espero que sí que sea el momento para alguno de nuestros cosmopolitanos de querer ponerse en forma, de tonificarse, los que quieran hinchar sus brazos también. Nosotros no juzgamos. Así que, Solari, si tienes alguna red social, algún número de contacto a través del cual la gente puede buscarte, pues mira, y algún mensaje que tienes, tengas para la población. Esa es mi cámara. Sí, hola, aquí. Mamá. Sí, puedes conseguir me puedes pillar en TikTok, Solari Esono. También estoy en Instagram, Solari Esono. Estoy en Facebook, Solari Esono. Entonces, si tu problema es que no tienes tiempo para ir a un gimnasio, entonces te recomendaría que también te podemos entrenar. No solo yo, somos muchos que también hacemos el mismo servicio. Entrenamos en casa, entrenamos a domicilio, ¿no? Entrenamos en los lugares abiertos. Y un consejo que puedo decir o dar a la gente, que hagan deporte. Sinceramente, hay que hacer deporte, hay que alimentarse bien, intentar hacer una vida sana, porque cuando los médicos ya te obligan a hacer deporte, ya no lo vas a hacer con el corazón. Será una inversión doble o triple. Así. Pues ya lo habéis escuchado, cosmopolitanos, hay que ponerse potentes, porque a vosotros os guste y queráis veros bien, que es bueno para la salud. Mira quién está aconsejando a los demás. Pero bueno, no pasa nada, para que podáis acceder a Solar y conocer un poquito más acerca de su trabajo, a él personalmente, vamos a poner, como siempre, una foto en nuestro Instagram, donde vamos a adjuntar las redes sociales que nos acaba de dar, para que a vosotros os sea, como siempre, un poquito más fácil llegar a él. Dicho esto, tenemos que ir a la pequeña pausa de música de siempre, para que nos dé tiempo a, yo que sé, a relajarnos un poquito antes de entrar de lleno en la sección de Navegando. Así que no os vayáis muy lejos, que volvemos en nada. Estamos de regreso a nuestro plató, chicos, a ritmo de Ebonguete, para darle paso directamente a la sección de Navegando, y es que resulta que Isabel ya se encuentra aquí con nosotros. Eso quiere decir que hay news. Hay news, Isa. Hay news, chica, hay news. Santi, ¿qué tal? Estoy muy bien, Isa. ¿Cómo estás tú? Yo genial, de verdad. Os he escuchado aquí todos sonrientes con Solari. Sí. Claro, es que es un tío muy carismático. Es muy simpático, sí. ¿Eh? Sí, muy abierto y tal, sí, pero... Isa, me han dicho que... ¿Qué? Que te han estado dando caña. Que Solari le mete caña. No, te digo la verdad que cuando entro en este gimnasio, ¡oh, Solari, buenas tardes, vamos a darle duro! Y como lo ha dicho al final, cuando estoy saliendo de ahí ya ni me despido. Ay, no, este chico te hace trabajar a todo dar, te digo. Yo lo he imaginado con esa invitación tan rara que me ha dado, de que ven. De verdad que es buenísimo, Solari, sí. Es buen entrenador. Yo voy los martes, jueves y sábado en la mañana, ya que los demás días estamos aquí y no puedo ir, así que aprovecho esos días y le voy dando caña. Y Marilyn, en un mes y medio que voy, yo noto la diferencia. Ya me pongo ropa que no me ponía antes. Y es poco a poco, es lo que decía él. No es algo que tú vas a ver resultado del día a la mañana. Hay que tomarse su tiempo, que después se ven los resultados. Pero él es buenísimo. Así que mañana ahí me tendrá. Si no lo escucháis por ahí. Nosotros se lo contamos. Pasamos a Navegando. Bueno, mientras Marilyn y Santi van pensando si se meten de lleno al gym. No, yo estoy a tope siempre con... Mira, yo tengo un amigo que, de verdad, desde aquí un beso, Juan Carlos, que me fue a hacer la inscripción en un gimnasio. ¿Y no fuiste y hasta hoy? No, mira, hasta hoy no he ido, pero aún puedo empezar, que conste. Aún Marilyn, estás a tiempo. Pero ese es el problema, cuesta empezar, ¿eh? Es que, Isabel, yo recuerdo las agujetas de las 2 primeras semanas y se me bajan los ánimos. Es que esta es la cuestión. Sí. Tienes que hacerlo con un plan, que por ejemplo un lunes, miércoles, como domingo, yo la rutina que llevo, no todos los días. No, pero aún así cuesta empezar, pero sí, cuando ya has empezado cuesta también dejar, porque así soy yo. Cuando ya he empezado, y como también tengo a mi pareja que no bromea, está ahí, que mira, dale, así que sí o sí yo tengo que ir, no hacer el tonto. Santi, si tú vas, no, yo creo, yo sé que las chicas se van a morir del cuerpo de infarto que vas no, a tener. No, pero espera, mi cuerpo Isabel, voy a estar muy de espera, infarto, Isabel. Ya. Yo vi unas fotos que, bueno, no voy a hablar de Santi,
importante, que la ropa esconde muchas cosas. No, en serio, es que yo os digo la diferencia, la disciplina de deporte ya la tengo desarrollada desde hace muchísimo tiempo, así que mis 50 o 60 flexiones las hago ahí todas las mañanas. Pero si tú coges una rutina con Solari, man, tú vas a volverle loca a otras chicas. Vamos. No, mi deporte es para mí, no es para nadie, por favor. Pues vamos, adelante. Mis tabletas son para mí también, así que... Arrancamos hablando de qué. Démosle caña, que aquí vamos a hablar del gimnasio toda la tarde, ¿no? Bueno, pues hablando de ejercitar, tenemos a la vuelta en la esquina una de las competiciones más grandes de baile de Guinea Ecuatorial, Pieza. La emoción se palpa en el ambiente mientras nuestro país se prepara para la quinta edición de su torneo de baile más esperado, que regresa entre 5 de julio con más ritmo que nunca. La noticia ha causado revuelo tras anunciarse la primera batalla de baile, un enfrentamiento clásico entre los aclamados Dance Street Boys y los campeones defensores Kedil Jerking. Este último grupo, conocido por su estilo único y su energía contagiosa, busca retener su título en una competencia que promete ser más feroz que las anteriores. Con movimientos que desafían la gravedad y coreografías que cuentan historias, estos grupos no solo competirán por el trofeo, sino también por el corazón de los espectadores. La comunidad bailarina ecuatoguineana y los aficionados aguardan con ansias este evento cultural que año tras año eleva el listón del arte del movimiento en Guinea Ecuatorial. Y así es, sinceramente yo espero que sigan elevando el listón en todo lo alto. Estamos viendo cómo el baile está triunfando en Guinea Ecuatorial y eso es muy bonito. Hace unos años igual había algunos grupos ahí, pero no están tan organizados como era todo muy amateur. Sí, como los estamos viendo actualmente, hay bailarines ahora mismo que tienen un nivel de alcance. Yo me refiero más a internet, que sí que es verdad que se puede hacer bailes y tal, pero estamos viendo que se han convertido también en figuras referentes. Ahí, a veces la gente vas deslizando así por TikTok y te aparece alguna Hay una chica que tuvimos el año pasado aquí, creo que se llama Gladys. Esa chica baila. Sí, Gladys baila también. Wow. Y yo la he visto incluso haciendo publicidades de bebidas energéticas. Y eso, muy bien. Es que hay talento y eso está muchísimo. Muy bien. Y muchísimo. A mí me encanta. Hace, no sé si 2 o 3 meses atrás, que estaban unos chicos en el paseo marítimo también, los de Ricky y todo esto. Hicieron una competición. Sí, me encantó. Yo fui a verlo un día y de verdad me gustó muchísimo ver. Chicos, ¿esos chicos son elásticos o qué? Sí, unos cuerpos. Unos cuerpos porque se mueven y tal, pero es también mucho deporte, sinceramente. Y dedicación, porque para moverse así y hacerlo bien, las coreografías. Eso es que yo no sé cómo pueden combinar esta canción otra y otra y otra, cambiar esto. Es todo un arte. Y como estaba diciendo Santi, yo que creo que vi por alguna parte, no sé si fue en alguna parte en Instagram, que una de las chicas de las cuties estaba, no sé si fuera del país, clases de baile. Sí, imagínate tú. O sea, que eso es muy bueno. Eso es que es muy bueno. De aquí a unos años esto estará hecho otra cosa. Yo sí espero que sinceramente se le remunere mejor, sinceramente. Sí, ¿no? Valore también. A veces yo igual escucho los premios y me quedo un poquito como que, ¿cómo que? Sí, todo esto. Sí, que tendría que tener en cuenta la cantidad que forman un grupo y adecuarlo a los premios. Exacto. Pues que también busquen buen patrocinio, la verdad también es otra cosa, antes de empezar la competición que busquen buen patrocinio. Hombre, tú sabes que yo creo que aquí el tema de los patrocinadores suele ser un poquito frustrante, porque las empresas, las entidades, las personas físicas que pueden, no se acaban de animar, no sé por qué, a patrocinar este tipo de eventos. Y sería bueno es animar a los jóvenes. Pero yo secreto de confesión, a veces cierro negocios con alguna entidad y por ejemplo me tienen que pagar 500.000 por hacer algo, ¿vale? Pero luego me doy cuenta que una competición como, vamos a decir, Bocodance o alguna que otra, y luego nos damos cuenta que les dan premios como 500.000, 400.000. O sea, que como que no renta. Sí, te da lo mismo a ti una persona física individual. Sí, yo me quedo en plan, ¿por qué? ¿Qué tipo de valor le estamos dando a nosotros? Ninguno, básicamente. Porque debería ser al menos un millón, dos millones también es poco. No sé si ando mal encaminada, creo que suele haber ocasiones en las que las entidades tienen algún tipo de responsabilidad social. Y yo creo que esa es una forma de contribuir. Sí, realmente se les tiene que exigir por estas cosas. Responsabilidad social que tienen muchas empresas que están en este país. Así es. Bueno, con eso pasamos a la siguiente noticia. Navegando.
En el vibrante panorama del rap y el trap, la reciente aparición conjunta de Richie Blink y Kid Keo ha desatado una ola de especulaciones y anticipación. La imagen compartida por Freddy Wap, un rapero de ascendencia ecuatoguineana al igual que Richie Blink, en su cuenta de Instagram, ha sido el detonante de un sinfín de teorías. El carrusel de imágenes y videos sugiere un detrás de escena de lo que muchos esperan sea el preludio de una colaboración explosiva. Los seguidores de ambos artistas están al borde de sus asientos esperando la confirmación de un videoclip que promete ser un hito en sus carreras. Esta potencial alianza podría significar no solo un avance en sus trayectorias individuales, sino también un momento definitorio para la música urbana. Con la habilidad lírica de Richie Blink, la personalidad de Freddy Wap y el estilo inconfundible de Kid Keo, el proyecto en el que están trabajando podría catapultarlos a nuevos horizontes de éxito y reconocimiento. Esa es la educación física que hablaba César Laskin. Ah, sí, sí, ¿te sí. acuerdas? Que no entiende por qué los drillers hacen tanto ejercicio en los videoclips. Pues ahí está. Es un baile característico suyo. ¿Qué se le va un a baile, hacer? Baile callejero, ¿no? Sí. Eso es muy bueno. Estamos viendo a Richie Blink, un artista de origen ecuatoguineano que está triunfando fuera de las fronteras. Pues nos alegramos un montón. Pues está, claro está que muy sí. bien. Sinceramente, me gusta ver a ecuatoguineanos soñar a lo alto, ¿entiendes? ¿No? A lo grande. ¿Sabes lo que es soñar a lo grande? No pienses en esas cuatro esquinas que tenemos aquí. Mira más allá. Porque en cuestiones como la música, ¿no? Hay artistas que obvio que tienen muchísimo potencial, como por ejemplo Johnson Killer. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Johnson Killer es uno de esos artistas que tiene muchísimo potencial para hacerse mundial. La verdad. Pero, no pero en su sentido, pero en el sentido de que ahora estamos viendo que a nivel nacional tiene muchísimo eco y muchísimo alcance. ¿Pero cómo sale? Pero esto nos le puede, ¿cómo decirlo?, confundir y encerrar a que piense que solo tiene que sonar aquí dentro, ¿vale? A veces también se trata de estudiar un poquito a los públicos. El público guineano tal vez quiera para que tú bailes de esta forma, pero para tal vez llamar al público internacional tengas que hacer otra cosa algo que diferente. Sea tal vez más innovador y que posiblemente los guineanos no aceptemos tanto. Pero tienes que hacerlo para llegar a un público más amplio y más masivo. Es que nunca se sabe el alcance que puede tener uno si no vuela. Uh-huh. Debes volar, debes decidir hacer algo diferente. Si sale bien, bien. Si no sale bien, no sale bien. Pero vas a partir desde la experiencia la próxima vez. Exacto. Ya no desde cero. Y muchas veces, como lo ha dicho Santi, nos encerramos en este círculo, pero más allá hay muchas cosas. Uh-huh. Nadie sabe lo que le espera, pero simplemente hay que ir con la mente positiva y decir, yo voy a por ello y va a salir bien. Y va a salir bien. Y ahí está Richie Blink. Pues como Richie. Hay que sacar ese nombre. Kid Keo es uno de los raperos españoles más grandes. Sí. Raperos españoles más grandes del mundo actualmente. En sus canciones, yo no soy tan fan, pero en su letra, a veces mezcla inglés, español. A los españoles no les gusta que él mezcla inglés. Pero él sabe a qué público se dirige. Exacto. Ahí está trabajándose a su público. Se ha hecho mundial, ¿entiendes? ¿No? A los españoles no les gusta tanto, pero es reconocido como uno de los traperos. Tiene proyección. Más. Exacto. Ahí está. Esa es la visión que muchos tienen que tener. Que es verdad que tal vez tengas que soltar algunas cosas guineanas no tuyas pasa nada, para hacer no pasa mundial. Nada. No pasa nada. El objetivo es crecer. Hay que comerse el mundo. Así es. Y para comerse el mundo vamos a continuar porque hay otro artistazo nuestro gran Romy Solov, que parece estar como un poquito escondidito de vez en cuando, pero está trabajando y últimamente lo decimos aquí, las colaboraciones están dando mucho de qué hablar, porque él también está haciendo una colaboración, señores, que va a sonar, pieza. En un giro musical emocionante, Romy Solov ha anunciado una colaboración que promete ser una fusión cultural sin precedentes junto a Capel. Romy, conocido por su vibrante estilo afrobeat y Capel, quien ha cautivado a muchos con su ritmo latino, están combinando sus talentos para crear algo que trasciende fronteras y géneros. Esta colaboración es un testimonio de la música como lenguaje universal capaz de unir continentes y celebrar la diversidad cultural. Con un ritmo que hace palpitar el corazón y melodías que evocan la rica herencia de sus raíces, Dime Cómo Hago, el nombre del tema es una experiencia auditiva que captura la imaginación de todo aquel que lo escucha.
dime cómo hago. Uy. Suena, ¿no? Suena algo suena bonito. Sí, sí. Uy, he tenido la oportunidad de escuchar el tema y puf, pega. Bestial. Pega, es que, mira, yo sinceramente, en otros aspectos, pues mira, Romy, vale, pues música, yo, este chico nunca decepciona. Nunca decepciona. No sé si ha hecho alguna vez una canción que no haya gustado. No, yo creo que lleva una racha, ¿eh? Una racha. Y desde que empezó, sinceramente. Hit tras hit, sí. Sí, y ahora con esta latina, Capel, pues imagínense lo que va a sonar. Será un tema bien bailable, bien para disfrutar. Y que sigan colaborando, ¿no? Porque está bien que uno trabaje en solitario, pero de vez en cuando hay que cambiar un poquito, que esas colaboraciones también nos gustan. Y este año, si os dais cuenta, de aquí a lo que llegue las Navidades, señores, aquí habrá un montón de colaboraciones entre los Drillers. A ver si su colaboración no va a ser el tema del verano, si ya lo fue Benzema en su momento, que no es una colaboración suya. Pero será también del pero verano. puede que sea latina, ¿no? Sí, sí. Puede ser. El puede ritmo ser. Es muy caribeño, se escucha muy como caribeño, muy veraniego. Sí, pegadito ahí, bonito. Y va a gustar muchísimo, va a gustar. Y que sigan trabajando. Son cosas buenas, como le estamos diciendo, no solamente aquí, hay que ir allá. Hay artistas allá que también yo creo que desean trabajar con ecuatoguineanos. Sí. Y quizá no hay manera de cómo hacerlo, ¿no? Uh-huh. Pero si tú sales, te dejas ver. Hay que trabajar las redes sociales, lo que decimos aquí siempre, porque en las redes sociales, que es lo que más consume la gente a día de hoy, se te conoce, se te ve, se te puede contactar, y parece una tontería, pero eso ayuda muchísimo. Es que parece una tontería literal, pero es lo que ayuda. Si artistas como Bad Bunny, por haber dicho otro nombre, son millonarios, es por las redes, sí, por las redes sociales, Spotify, iTunes, ahí facturan todo su dinero. Uh-huh. La mayoría, los conciertos son como secundarios, en realidad. Y es bueno que Romy Solov esté invirtiendo, es que invierta en su música para atraer a la gente y que la gente vaya a escuchar su música. Hombre, y bien que nos está atrayendo, pero lo mejor de todo es que Romy nunca decepciona. Nunca. Así que, chicos, esperamos que podáis disfrutar de esta nueva colaboración suya. Mientras tanto, nosotros tenemos que ir despidiéndonos, pero no para siempre, sino hasta el miércoles aquí a las 6 de la tarde. Besitos. Hasta luego. Marcando algo más de una década de excelencia en la programación televisiva del país. Desde su creación, la nueva Songa Radio y Televisión se ha consolidado como un referente en el mundo televisivo, ofreciendo a sus televidentes una amplia variedad de contenido de alta calidad. Estas innovaciones surgen a raíz de que nada es estático en la vida. Y al no ser nada estático en la vida, pues la forma de trabajar también es una de ellas. Con esta energía que nos caracteriza y este buen humor, Arranca Cocina Conmigo. Desde la fundación de la nueva versión de Asonga Radio y Televisión, ha destacado por su compromiso con la objetividad, la veracidad y la pluralidad en la información. Iniciamos fuera del país porque una alta delegación de Guinea Ecuatorial, pilotada por el vicepresidente de la República, Su Excelencia Teodoro Nguema Biamange, convirtiéndose en un referente confiable para los ciudadanos. Además, ha brindado entretenimiento de primer nivel, con programas variados que han captado la atención del público y han generado un gran seguimiento a nivel local y en el extranjero. En estos últimos 3 años aproximadamente, los espectadores han ido viendo cambios en nuestras parrillas, han ido viendo cómo hemos implementado las plataformas digitales, hacer más uso de las plataformas digitales, porque entendemos que tenemos que estar a la vanguardia de la tecnología. Hoy en día la gente no tiene tanto tiempo para estar en casa sentados viendo la televisión, y lo que más se utiliza pues es el teléfono móvil, ¿no? Que a través de un clic, tener internet a través de un clic, tú puedas ver a Songa Radio y Televisión y estar informado de todas las noticias que acontecen en el país, aunque estés al otro lado del mundo, pues es algo muy importante. El éxito de Asonga Radio y Televisión no sería posible sin el arduo trabajo de su promotor y el equipo que lo conforma. Consideramos que siempre hay que darle una oportunidad a los jóvenes. Guinea Ecuatorial tiene jóvenes talentosos, jóvenes que la verdad están en la innovación en todo lo que es el mundo de la comunicación, el mundo tecnológico. Por eso es que, si se dan cuenta, la mayor parte de los empleados de Asonga Radio y Televisión son gente joven, gente muy dinámica y dispuestas a aprender sobre todo. Los profesionales que forman parte de esta cadena se han esforzado día a día para ofrecer un servicio de calidad a su audiencia, adaptándose a los cambios tecnológicos y las nuevas tendencias en la industria televisiva. El orgullo y satisfacción del patrocinador del canal, Teodoro Nguema Biamange,